En torno a encontrar la propia voz, podemos hacer dos caminos muy rápidos y muy de comienzo. Uno que tiene más que ver con conocimiento de uno mismo y otro que tiene más que ver con juegos muy sencillos. Vamos entonces primero por el de los juegos muy sencillos que se pueden hacer con niños o uno mismo con adultos y con reglas muy, 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 muy básicas. ¿Qué te llamó la atención de tu día de ayer? ¿Qué deseo mágico te gustaría que se cumpla? ¿Qué cosas te hacen sentir fuera de lugar? ¿Qué te hace sentir natural y bienvenido en tu ser? Nombra algo externo que admires y algo propio que te gustaría mostrar o enseñar. Hacer una lista de esas cinco cosas todos los días. Si sos maestro, si eres maestro frente a un salón, todos los días durante un año. O bien, al comienzo de la semana, todas las semanas durante un año. Si sos papá, mamá, estás jugando con tus hijos, por ejemplo, durante 3 días sostenidos, durante 5 días sostenidos, todos jugamos a eso. Todo es, mamá y papá también lo hacen, los niños también lo hacen, tíos lo hacen, abuelos lo hacen. Cayó de visita alguien, estamos jugando a eso, hay que hacer esto. Entonces, repaso. ¿Qué te llamó la atención de tu día de ayer? No tiene que ser algo importante, no tiene que ser algo valioso. Justamente el juego se trata de desprenderse de la utilidad de eso. Lo valioso es que llamó la atención y quedó esa imagen impresa en nuestra conciencia. No más. ¿Qué te llamó la atención de tu día de ayer? ¿Qué deseo mágico te gustaría que se cumpla todos los días? ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a estar pidiendo todos los días grandes cosas para la humanidad porque se nos van a acabar las ideas o porque vamos a haber cumplido todos nuestros maravillosos deseos. Queremos encontrar cosas pequeñas, grandes también por supuesto, pero pequeñas porque para hacer foco en ese segundo sabor muy delicado y sutil de nuestra sensibilidad. ¿Qué te llamó la atención tu día de ayer? ¿Qué deseo mágico te gustaría que se cumpla? ¿Qué cosas te hacen sentir fuera de lugar? ¿En dónde te sentís como que estás buscándote a vos mismo o perdiéndote a ti mismo? Incómodo, no te sentís vos mismo, te sentís como en una ropa que no es la que te va. ¿Qué cosas te hacen sentir fuera de lugar? ¿Qué cosas te hacen sentir muy bienvenido, cómodo, natural en tu ser? Una, solo una a apuntar. No tiene que ser la más trascendente, la que te ilumina tu conciencia y te pone los ojos en blanco. La primera que venga, y al otro día otro, y al otro día otro. Y finalmente, imagínate que estás viendo videos en Vimeo, en YouTube. ¿Qué video te voló la cabeza? Dime uno. Y mañana otro, no vale repetir. Y pasado mañana otro, no vale repetir. Y que nombres algo tuyo de tu vida cotidiana que subirías y mostrarías al mundo. Igual y te llama la atención de cómo juegan los niños en Marruecos. Eso quiere decir que tú podrías mostrarle un juego a los niños de Marruecos, de Francia, de donde fuera, y que les llamaría la atención. Entonces no tiene que ser algo así como muy lucido o algo así como de pasarela. Puede ser lo más cotidiano. Pero todos los días, ¿qué video te llamó la atención y te voló la cabeza? Y luego muestras otro y encuentras otro y no tiene que ser repetido. Y finalmente, todos los días, ¿con qué harías un video breve, cortito, para mostrarle al mundo? Esas cinco cosas de manera sostenida. Suerte.